La Iglesia Cristo, la Roca de Carolina, celebra presentarle a toda esa gente bella que nos ve a través del Facebook. Gloria a Dios. Comenzaron las Navidades. Las Navidades son hermosas, hermano. Son momentos muy lindos, tantos recuerdos. ¿Cuántos tienen recuerdos lindos de la Navidad? Recuerdo, yo siempre me acuerdo mucho de la parte que yo tenía 7 añitos, vivía en Valle Arriba High, y me acuerdo que mami ponía un árbol bello, y cada vez, nosotros en casa éramos 5, y mi papá era músico, pero no de los músicos de ahora que tú dices, mamacita bebesota, y te ganas 3 millones de dólares. No, era de los hispanos, era el director del grupo de los hispanos, y para ganarse a veces 30 pesos, 40 dólares, tenían que dividirlo entre 4. Así que yo le doy gloria a Dios por mi padre, porque levantó toda una familia con una guitarra y con el don que Dios le dio, y nos levantó con tanto amor, con tanto cariño, ¿verdad? Nos enseñó a ser hombres de bien. Pero recuerdo siempre aquellos momentos que uno pedía algo y lo esperaba. Nunca se me olvidó, yo no sé si alguien aquí pidió, de los varones, un fuerte de guerra. Alguien de los varones pidió un fuerte aquí. Tú pediste uno, ¿ves? Polly pidió uno. Y aquello, yo no creía, hermano, no llegó en Santa Claus. Me mandaron un carrito rojo allí. Yo dije, ¿por qué di el carrito? Me enojé con Santa, mano, como tuve como en depresión con él como un año. Pero en los Reyes llegó el fuerte. Llegó el fuerte. Era un fuerte que uno lo armaba, lo ponía. O sea, los soldaditos que estaban así, ¿te acuerdas? Había un cañón que soltaba una bolita. El tuyo también, Pache. Entonces tú soltabas la bolita, ¡pah!, y te mataba a los enemigos. Aquello era tremendo. Entonces alguien me dijo, una mentira, ¿verdad? Si hay algo, alguien me dijo que supuestamente no era verdad. No voy a explicar mucho porque hay niños en el ambiente, usted entiende, ¿verdad? Que supuestamente no era verdad. Yo dije, no, ¿cómo que no es verdad? Y el próximo año yo pedí un carro eléctrico, de eso que uno guía. Tú también lo pediste, pues, y el carro eléctrico, sí, carro eléctrico también. Oye, pues, y yo estamos ahí pegados, olvídate. Y esos carros, y uno lo guía, y el carro decía, pues, pero entonces, el día 23 me entró como una inquietud. Yo dije, no va a llegar. Y alguien me recordaba aquel amigo, hijo del diablo, que me dijo una cosa que me hizo creer que no era verdad. Y empecé a buscar. Mi papá y mi mamá habían salido y empecé a buscar. Debajo de la cama, dentro de la lavadora, chequeé afuera en la marquesina. Y en una abrí un closet. ¡Allí estaba! Yo dije. Y era tanta la alegría que lo saqué de la caja. ¡Lo cogí! De momento oigo que viene papi y ya, y yo, ay, está cogiendo, mentí, cago, y todo está bien, normal, está bien, no hay problema. Dale, yo dije, yo sé que viene el 25 en la mañana. Allí estaba la caja, allí estaba el carro y una nota arriba. Yo dije, Dios, mira, Santa escribiendo, mira, Santa escribiendo. Y la nota decía, soy Santa, si el próximo año te empiezas otra vez a investigar antes de tiempo, no vendrá regalo ni para ti ni para Polly. Es que Polly también estaba investigando, Polly también. Y en cierta manera fue mi primera gran desilusión. Y te explico por qué. Pues yo creía. Yo sigo creyendo. ¿Cuántos aquí creen en Santa? Si tú no crees, problema tuyo. Yo creo que es un ángel. Y los tres esos que están juntos también son ángeles. Porque Dios usa ángeles para bendecir a un ángel, que es el ángel que pone la. Y bendice a los ángeles. ¿Entiendes? ¿Ves? Así que me desilusioné. Y recuerdo que fue la primera vez que me desilusioné. La segunda vez
La segunda vez fue en segundo grado. Me enamoré, perdona mamá. Yo me enamoré. Era la nena más bella de todo el salón. Tenía unos ojos grandes y era tan dulce, tan cariñosa. Y yo perdido en el. Yo era flaco. Imagínense unas 65 libras en 4 con 10 y los próximos 5 pulgadas de afro, así. Y yo fui un día y le dijo: ¿tú quieres ser mi novia? Y ella me dijo: no, tú eres feo. ¿Cómo que yo soy feo? No, tú no me gustas, Dios, no me gusta. Eso me mató a mí, hermano. Yo caí en una depresión terrible también. Y yo, ay, Dios mío. Y yo no sé qué cosas que estoy contando a ti también te pasaron. Porque aquí hay dos o tres que le dijeron feo también. Pero la realidad es que según uno va creciendo en la vida comprende de momentos muy hermosos y de grandes desilusiones. De momentos que uno cree que ha logrado ya el nivel más alto y de momento te das cuenta que ni tan siquiera estás empezando. La vida como pastor, le traigo esto, cuando ustedes hicieron el homenaje el jueves, fue tan lindo para mí, no se lo puedo negar. No creía que me iba a gustar tanto y me gustó mucho. Fue muy especial el momento, verlo, la alegría. Cuando empecé a repasar, a veces uno se olvida. Iglesias aquí, iglesias allá, los pastores de Cuba, los pastores de allá de Barahona, los pastores por todos lados. Y a veces uno se olvida que ha puesto una semilla, que ha trabajado con esa gente. Y fue muy lindo, agradecí a todos los que se unieron, en especial a mi amada esposa que lo tuvo bien guardado y me cogió de sorpresa. Pero empecé a pensar, ¿cómo esta vida? Son 35 años de pastorado. ¿Cómo esta vida uno vive tantas cosas que son tan difícil de entender? Y quise traer una prédica que se pudiera adaptar a lo que tú estás pasando, a las cosas que a veces ocurren que son buenas y otras que no son tan buenas, a los momentos de la vida donde nos hemos reído y alegrado, donde los momentos hemos llorado. Por ejemplo, cuando un hijo nace es una bendición del cielo, es ver la esperanza, es ver la vida. Pero cuando se muere un ser amado de uno y uno siente que un pedazo del alma se desprende y se fue con ese ser, dice: wow, qué dolor, qué sufrimiento tan grande, ¿verdad? Cuando relaciones lindas se rompen en todos los sentidos, no tiene que ser, no hablo solo de matrimonio, una buena amistad, familiarmente, muchas veces entre las familias ocurren muchos malos entendidos que uno quisiera evitar cosas porque fulano le dijo a mengano, mengano se lo dijo a la del beauty, la del beauty llamó a la coma y la coma lo dijo, y entonces tú dices: Dios mío, pero ¿y por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuve que entrar en este dime y direte? Entonces uno va como poniéndose el cuero más duro. No permita que el corazón se ponga más duro, pero el cuero se va poniendo más duro y cree que ha logrado vencer la frustración, el dolor o la tristeza que ocurre cuando una gran desilusión llega a tu vida. Pero no es así. Me pasó como una vez que mi hija me puso a jugar con Roblox. Mi hija tiene un juego ahí, Roblox. ¿Cuántos juegan Roblox aquí? Aquí, bueno, hay dos o tres que juegan. Los que tienen hijos saben también de que yo le hablo. Ella me puso a jugar y ella me puso en un nivel 1. Tuve como media hora para lograr poner donde ella, una cosa que había que mover, yo no sé, la moví. Yo no sabía de niveles nada. Cuando termino, hacía la media hora, me dijo: ay, papi, que mucho tú tardas. Dijo: ¿cómo tú tardas? Y yo empecé casi ahorita. Dice: ay, papi, avanza. No me lo quite ahora, no me lo quite ahora, hasta que yo no termine con Hoblog este. Y cuando llego, que por fin llego, me dice: yo, ¿viste? Le dije: ¿viste, ma? Y dice: papá, pero es que ese es el nivel 1 y hay 10 niveles. ¿Cómo que hay 10 niveles? Sí, y el próximo es
más duro, más difícil y más difícil. Y el tercero ni te cuento. Entonces, como ella lo hizo delante de mí, hizo los 10 para vergüenza de su padre. Y yo dije, bueno, pues yo tendría que practicar. Me metí al nivel 2. Eso fue hace como un año atrás. Todavía no he logrado vencer. Y la vida es así. A veces creemos que hemos superado un dolor y que si viene otra vez no te va a doler. No es cierto. No es cierto. Siempre el dolor vuelve. Siempre el recuerdo pasa. Como pastor uno pasa mucho sufrimiento. Miren, 95% de los sufrimientos que nosotros pasamos, usted nunca se entera de ellos. Es cierto que la vida de un pastor es muy sola. Yo quisiera compartir con muchos de ustedes, irme a janguear, a chinchorrear espiritualmente, pero no puedo. ¿Por qué? Porque cambiaríamos la relación. Entonces yo sería tu pana, no tu pastor. Y por causa de esa, Dios le dijo al pueblo de Israel que los líderes religiosos vayan 2,000 pies de distancia del pueblo. Quiere decir que están en conexión, pero mantienen distancia. Los pastores que se ponen a vacilar con las ovejas, el día que lo tengan que corregir, no va a poder, porque la oveja te va a ver como el pana. Pues si tú eres un títere, ¿qué me vas a corregir tú a mí? Si yo te conozco, yo te vi cuando estaba dándote el vinito, vale. Y va a ser difícil por causa de eso. Y yo lo he entendido, lo entiendo. Tanto mi esposa y yo vivimos muchas veces lejos y quisiéramos abrazarlo. ¿Te acuerdas cuando nos abrazamos? Yo te pegaría el COVID con gusto, hermano. Pero hace tiempo que no puedo abrazarte. Eso no quiere decir que no te ame. Y hace un tiempo atrás viví una experiencia. Y voy a hablar de esto hoy porque me siento sano ya. Una vida hermosa de aquí. Me llaman por teléfono. Me voy, pastor, de la iglesia. ¿Por qué? Porque no me dan la oportunidad para compartir y predicar. Nada más. Nada más. ¿Hay algún pecado que yo no sepa? No, no, no. ¿Hay alguna situación de maldad que ha ocurrido? ¿Te hicieron daño? No, 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 no. ¿Y cuál es la? No, que yo quiero crecer en mi ministerio. El único problema, porque mire, en la iglesia es como un aeropuerto. Hay gente que entra, gente que va, gente que entra, gente que va. Claro, ustedes son de la torre de control, se mantienen. Amén. Pero esta vez, hermano, yo he pasado eso 1,000 veces y ya yo decía, yo tengo el cuero duro. Esta vez me dolió mucho. Y yo dije, Dios, pero ¿qué es esto? 2 semanas antes había hablado con esa persona y ella me había abierto su corazón. Ella me dijo, usted es mi padre espiritual. Usted es quien me ayuda. Siempre que he pedido ayuda, usted ha estado. De la otra parte, fueron tantas veces, fueron tantos años, 16, 17, 18 años aquí. Y yo decía, santo Dios, ¿cómo tú a un padre le dices una mañana, nos vemos, y ya no eres mi padre, y te vas a otra iglesia y publicas en Facebook, mi padre espiritual, el padre mío? ¿Y qué gallo era yo? Y yo creía que había superado eso. Creía que ya había terminado, que eso no me iba a doler nunca más. Me dio en el hígado, hermano. Les voy a confesar ahora. Estuve llorando 3 madrugadas. Diciéndole, Dios, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué engañó? ¿Qué trajo? ¿Qué? Le dije yo, si soy yo, dime, párteme en 1,000 pedazos. Pero no hubo contestación en ningún momento. Así que yo me quedé ahí, repalando. Pasaron los días, pasaron las horas. Y entonces, pues, porque si tú eres amigo mío, yo puedo ver tu Facebook. Entonces vi los Facebook y empezaron a ver mensajes en contra.
ahí fue que yo puse un mensaje, no sé si se acuerdan, puse un mensaje que decía: oye, si tú estuviste en la iglesia alguna vez y yo te cuidé, yo oré por ti. Cuando tu hija estuvo enfermo, yo fui a visitar al hospital, estuvimos orando. Cuando tú tuviste la crisis, te metieron en un Panamericano, yo estuve allí. Cuando estuviste preso porque no pagaba pensiones, yo estuve allí. Yo pagué la pensión para sacarte de la cárcel. No estoy hablando de las mismas personas. Para sacarte de la cárcel pagué la pensión. ¿Por qué tú no me saludas? ¿Por qué tú me miras el rostro? ¿Por qué no me puedes decir te amo? ¿Por qué no me pudiste haber llamado y decir: ¿sabes qué, mi pastor? Lo amo. Perdone la decisión, aquí estoy. Y este jueves recibo un mensaje de una vida que se había ido de la iglesia, de nuestra iglesia de Cagua, hace como 2 años atrás. Y me escribe: pastor, yo tengo que pedirle perdón. Y dice: ¿por qué, mi amor? No, es que yo me fui de la iglesia, sí, pues me fui molesto. Yo le pregunté: ¿te molestaste conmigo? No, fue con usted. Fue con un hermano y pasé unas situaciones. Y después me molesté con usted también. Así. ¿Me vas a pedir perdón o a regañar de nuevo? ¿Y por qué? Le dije, ¿por qué? Ah, porque en el Facebook, cuando usted predicaba, decía que cómo era posible que yo fuera al supermercado y no iba a la iglesia un domingo en la noche con la misma mascarilla. Y yo dije, pues que la verdad. Porque una vez yo fui al supermercado y vi muchos hermanos de la iglesia que no los veía en la iglesia, y por eso yo lo dije. Y dije: si tú puedes ir a Walmart, puedes venir al culto. Porque en el tiempo, ponte la mascarilla y ahí llega. Nosotros tenemos distanciamiento. Aquella, ¿te acuerdas? Teníamos todo el sistema de todo. Me dice: no, pastor, yo quiero pedirle perdón. Yo quisiera la próxima vez que lo vea, darle un abrazo y un beso. Y yo dije: aquí estoy. Yo para eso soy bueno. Yo soy como Cintia Azul, que tengo el corazón blandito. Me encanta que venga y te amo. Y entonces terminé y le dije: no hay problema. Pero el Espíritu me dijo: escríbele. Y dije: ¿que le escriba qué? Nada, empieza. Y le escribí. Le dije: tú sabes lo que me dolió. Que yo fui pastor tuyo como 18 años y tú te fuiste sin decir adiós. Ni adiós. Tú sabes lo que me dolió. Que te pusiste a hablar mal de mí. Sin yo saber qué había pasado, sin que me dieran la oportunidad de verte. Tú sabes que me dolió que te pusiste a poner en todas las redes: mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Y aquí, que llevabas 16 años, nunca en las redes pusiste invitar a alguien a la iglesia. Sí, me dolió. Y quiero decirte que te amo, quiero que lo sepas. Pero cuando un hijo se va, duele. Duele. Y ahí me escribió ella con llanto. Me dijo: yo no sabía que yo era tan importante para usted. Yo decía: sí, mi amor, no hay una sola oveja que tu pastor no ame con todo su corazón. Con todo su corazón. Así que oré mucho. En un momento temí, porque Dios me puso una palabra muy fuerte. Dios, ay Dios mío. Me dijo: heriré a quien de ti habla. Paralizaré el cuerpo de quien habla. Yo le dije a Dios, ahí fue que me entró el llanto: por favor, Dios, ten misericordia. Y cuando todo eso pasó, y vengo aquí el jueves y veo el homenaje, le dije: Dios, llegué al nivel 9. Parece que lo he superado. Porque pude darle gracias a Dios por el dolor. Pude darle gracias a Dios por la tristeza. Pude darle gracias a Dios por las traiciones, por la infidelidad, por los peligros, por las cosas que vivimos. Y yo quisiera hoy traerte un mensaje. La vida no se trata de fracasar, o de que te hieran, o de que te abandonen. La vida se trata de no rendirse. Todo lo que nosotros tenemos que vivir hoy es no rendirnos. Usted no sabe en un momento dado cuántas veces en este camino, puedo ser sincero contigo, yo he sentido salir corriendo. Y yo: Señor, pero de verdad, yo voy a seguir siendo pastor cogiendo tanto palo, si yo no solamente he vivido para ti.
no tengo casi vida. Vivimos corriendo, mi esposa y yo, de lado a lado. Usted no se imagina, hermano, lo que es tener una prédica cada noche por Facebook Live, y bregar con Alondra para llevarla al gimnasio, y ahora ella coge clases de baile los sábados. O sea que es lunes, martes, miércoles, viernes, y de momento dice: papi, yo quiero ir al sábado. ¿Y quién te va a llevar? ¿Tu mamá? Me dice: no, tú me llevas, porque la mamá está cuidando a Daniela. Así que ahora el sábado, el único día que podíamos quizá dormir un poco más, ella coge clases, no, es a las 9 de la mañana. Así es así. Y entonces ella me despierta a las 7:20. Es el único día que yo duermo. Ese es el único. Y me dice: papi, vámonos. Pero ¿cómo que vamos? Si no me lavo los dientes, mi alma alaba a Dios. Me hace llegar a las 8 y la clase es a las 9. Y me tengo que sentar allí en un sitio que no hay aire acondicionado. Y ella empieza a brincar: papi, tómame una foto de danzora, de bailarina. Y le tengo que tomar la foto. Termino. Entonces, cuando termina, me dice: papi, no te vayas, te quedas ahí sentado. Y yo: sí, me quedo aquí sentado, no hay ningún problema. Y le dije: ay, Señor, esto está fuerte. Pero le dije a Dios: no importa lo que pase, vamos otra vez. ¿Dónde están aquí los que han decidido seguir y seguir? Aunque la vida sea dura, aunque sea dura, vamos, dígale al de lado: vamos otra vez. Y yo quiero traerte un mensaje hoy cortito, hermano, no voy a alargarme mucho. Date una nueva oportunidad, hermano. Cada vez que hay una visión nueva en la vida, hay una unción nueva en la vida. Usted no puede entenderlo de otra manera. Yo tengo aquí parejas. Mire la pantalla ahora para que usted vea cómo estamos. Yo tengo aquí parejas que se pasan peleando y que están diciendo: me voy a divorciar, me voy a divorciar, me voy a divorciar. Y yo necesito que usted entienda que usted tiene que entrar en una relación diferente. Te dije al principio del culto hoy: atiende bien. ¿No salió el de la pareja, mijo? No, mira, yo creo que la tiró por el bajón. Ah, míralo ahí. Llevo media hora dándole el cue de la pareja. Dito Dios. Tiene que estar alerta. Y esa gente, usted lo ve, mire, así peleando. Que si no, que si grito, que si problema, que si batalla. Te voy a decir algo y escúchame bien. ¿Tú crees que va a venir uno mejor? Te voy a decir algo. Ese que tú tienes, tú conoces los pasitos malos. Tú no te imaginas lo malo que hay allá afuera. Pelea, dale otra vez. Lucha por tu matrimonio. Lucha por tu matrimonio. Estoy diciéndole algo a alguien aquí. Dígale al de al lado: vamos otra vez, amigo. Yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que hay batallas duras. Yo sé que es difícil a veces. Pero vamos otra vez. Está subiendo el nivel. Dígale al de al lado: voy para el nivel 5 ya. Para el nivel 5 voy. Dios está haciendo algo contigo y tú no te estás dando cuenta. Hay un mover. Estaba leyendo los otros días, viendo un documental de Andrea Bocelli. ¿Te ha oído a Andrea Bocelli? El cieguito que canta. Y estaba él hablando y diciendo, y uno de los periodistas le dice: ¿qué se siente tener una voz privilegiada como nadie en este mundo? Y él le dijo: ¿de qué usted habla? Usted tiene una voz impresionante. Me dice: no, mi voz era una voz común y normal. Pero comencé a practicar. Más de 10,000 horas de mi vida he dedicado a practicar entonación, cántico, calentamiento. Momentos que me quedé sin voz por completo. Momentos que no llegaba al la, al si o al do de pecho. Y no podía llegar y me sentía frustrado. Pero comencé a practicar. Y aunque no me salió la primera, seguí para la segunda. Seguí para la tercera. Y el Dios que yo le sigo. ¡Ay, papá! Alguien me está escuchando aquí hoy. Él empezó a pelear hasta que comenzó a llegar la perfección. ¿Tú no te has dado cuenta de algo? Cuando tú llegaste a la iglesia, yo no podía casi bregar contigo. Tú peleabas por todo. Tú parecías un beta que te veía al espejo y peleabas tú mismo contigo mismo así. Peleaba por el parking, peleaba por el asiento, peleaba porque en la bocina está muy dura. Y si estaba muy bajita, no oigo. Peleaba, lo tuyo era pelear. Y últimamente te veo más tranquilo.
según has venido a los cultos y has recibido la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha comenzado a hacer un nido en tu corazón, la paciencia ha empezado a creer, y tú, alguien con fe le puede decir a alguien al lado, tú estás cambiando, fíjate. Si no ha cambiado mucho, dile un poquitito nada más, pero estás cambiando, díselo. Algo está ocurriendo con tu vida, algo está pasando. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene que ver porque ha sido la práctica, la práctica. Y yo te he dicho, no te vayas por ahí el domingo y vengas a ver a Dios el otro domingo. No, llévatelo en el carro, llévatelo los lunes, llévatelo los martes, cántale los miércoles, cántale los jueves, cántale los viernes, cántale. Y si tú le cantas, yo moveré mi mano y empezarás a sentir su presencia en donde quiera. No tenemos que estar en la iglesia para sentir la presencia de Dios nada más. No, hombre, no, hermano. Donde quiera, puedes ir a la playa y sentir a Dios. Claro. Tú puedes ir a Nueva York y sentir a Dios también. Claro. Tú vas donde quiera y Dios está contigo. Y en un crucero, ¿se siente a Dios? Chacho, se siente bien, mi alma alaba a Dios. ¿Cuántos van en crucero este año nuevo? ¿Cuántos van? Dígame, dígame, porque Dios me lo va a bendecir. Según tú creas, ha sido hecho. Aleluya. Y comenzamos a ver que Dios comenzó a transformarnos. Y Dios empezó a obrar. Y de momento salen promesas como Deuteronomio capítulo 28, el verso 13. Mire qué promesa más linda esta. Deuteronomio 28, 13. Si escuchas y obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te estoy dando en este día, Él hará que tú seas cabeza y no cola, que estés siempre encima y nunca. Alguien diga amén. Pero digo, los que crean esa palabra, peguen un amén que llegue al cielo. ¿Dónde están los que Dios está levantando? ¿Dónde están los que pasaron el piso, el suelo, pero Dios los ha levantado? Oh, mi alma te alaba, te bendice y te adora, oh Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entienda bien. Escuche. Hay Omicron, COVID, micoplasma, influenza. No es influencia. Influenza. Hay de todo eso, de todo. Pero hay un síndrome que se ha metido dentro de la iglesia que es peor que todo eso. ¿Sabe cómo se llama? El síndrome del abandono. Demasiados cristianos quitándose. Demasiados cristianos. No va a seguir nada. Estoy alto ya. El pastor dice una cosa, pero mi vida es una prueba. Vivo batalla, vivo sufrimiento. No voy a seguir nada. Yo no sé cómo ni enfrentar la situación, enfrentar las circunstancias. Y yo te voy a dar un consejo hoy al que tenga el síndrome del abandono, al que está considerando romper algo de tu vida que Dios puso, porque hay cosas que Dios no puso y esas se tienen que ir, pero la que Dios puso tienes que desarrollarlo. No es fácil. Usted ve a Edgar ahí tocando piano. ¿Tú me oyes, Edgar? ¿Me oyes? ¿Cuántos años tú llevas tocando piano, cierto? 13 años. ¿No crees que él me pueda acompañar? Porque eso, eso yo lo hago también. ¿Usted no se da cuenta que él fluye con mi voz? Él no está cantando, tocando una melodía. Porque si él empieza ahí, renuévame, entonces yo me voy con él, renuévame, y no puedo predicar. Tiene que ser inspiración. Así que él tiene que estar conectado con mi espíritu. Eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Y usted cree que Dios no ha bregado con ese muchacho? ¿Usted cree que Egan no ha pasado prueba? Porque usted lo ve con esa cara tan bonita y parece un modelo. ¿Usted cree que él no ha pasado batalla? Él ha pasado sufrimiento. Y su sufrimiento se transpone dentro de ese piano. Y Dios comienza a traer un... Yo te voy a decir algo. El dolor que tú has vivido es el brillo que ahora está en tu rostro. Es el don que Dios. Ah, alguien que alabe a Dios. Alguien que no me deje solo. No me deje solo. ¿Dónde están los que no abandonan? No abandonan. Aleluya. Tócame a alguien y dile, vamos de nuevo otra vez. No ha sido fácil, pero vamos otra vez. Permítame casi terminar. David. A mí me encanta David. Es una vida
tan humana, era tan espiritual como en un momento podía ser tan carnal. Era un adorador de lo mejor como podía ser un adúltero. Era un hombre que levantaba al caído como en un momento cometió un homicidio. Dice, ¿cómo es posible esa dicotomía? Te sorprendí ahí, ¿verdad? ¿Cómo es posible esa lucha entre dos cosas tan diferentes? Y no solo eso, ¿cómo es posible que Dios dijera, ese tiene un corazón conforme al mío? Un hombre con tantas debilidades, con tanta batalla, con tanta lucha. Un hombre marcado porque sus hermanos sus hermanos lo bulleaban. ¿Por qué lo bulleaban? Porque él no era guerrero. David escribía salmos. David adoraba a Dios con su arpa. Él no escribía. Y todos sus hermanos eran guerreros. El hermano mayor medía 6 pies, 3 pulgadas. El otro medía 6 pies. Eran guerreros así. David, 5'4. 5'4. ¿Y de dónde sale eso, pastor? Es una revelación del pastor. Gloria a Dios. ¿Cómo era posible? Pero había algo en David siempre que era igual. Un día David comete el peor de sus pecados. Se lo dije. Miró por la ventana, vio a una mujer que no le pertenecía y dijo, yo la quiero para mí. La mujer no se pudo resistir porque si no, le cortaban la cabeza. No fue porque ella quiso ir. Le dijeron, ella es casada y el esposo está en la guerra. ¿Usted conoce la historia? Se acuesta con ella y con una sola vez ella quedó embarazada. Es que Dios se encarga de que las cosas siempre salgan a la luz. Y dijo, ahí está, todo el mundo va a saber. Y él dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y dijo, ya lo soluciono, llamo al hombre, lo traigo allá, se acuesta con ella por la noche y cuando sale, usted ha cogido la historia, usted sabe que el hombre no fue a la cama con la mujer, se quedó en la puerta del castillo. Lo mandan otra vez a la guerra y David dice, cuando esté la guerra bien fuerte, aléjense todo y déjenlo para que lo maten. Y lo mataron. Así que en un solo acto se convierte en un adúltero y un homicida. Y lo peor es que hay momentos en nuestra vida que cometemos pecado y nuestro corazón se endurece y no nos damos cuenta del daño que hemos hecho. Pasó casi unos 8, 9, 10 meses y llegó el profeta. El profeta llamado Natán le dice, si un pastor tiene una oveja y hay otro que tiene 30, 40 mil ovejas y el que tiene todas esas ovejas va y le quita, le arrebata al pastor esa pequeña oveja, ¿merecería qué castigo? Y David se levantó y dijo rápido, ¡que lo maten! A mí me encanta ese momento porque ese momento ejemplariza a la gente que es capaz de juzgar a otros a pesar de que ellos han cometido cosas más terribles. Y el profeta Natán le dijo de esta manera. Vamos a mirar la introducción del Salmo 51. La introducción de ese salmo que escribió David dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, que fue esa mujer, vino a él Natán el profeta. Ese es el momento que Natán le hace ver la realidad de su pecado. Le dijo, tú eres un sinvergüenza, tú eres un charlatán, tú eres un pecador. Y David cae en la razón, porque hay un momento que el velo del pecado se rompe y tú dices, wow, ¿qué he hecho? Y David escribe este salmo. Se lo voy a leer porque necesito que usted lo escuche para que vea el corazón de un hombre cuando entiende lo que ha ocurrido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Rebelión porque él hizo lo que sabía que no podía hacer. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué hizo David? Es algo que usted tiene que entender que es la clave de esta vida, hermano. Tú y yo vamos a fallar. Tú y yo hemos fallado. Y tú y yo fallaremos. La Biblia es clara en decir que no hay justo ni alguno. Y yo no me paro aquí diciendo que soy mejor que nadie jamás. Ustedes lo saben. No tengo problema ninguno de decir que estoy en lucha y en batalla, que estoy en prueba día a día, que soy tentado como tú eres tentado, que hay momentos que me enojo como tú te enojas. Pero le pido a Dios con el corazón la última, ponme el verso 10, el 10 nada más, Nelson, el 10, cuando David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuál es el secreto de David? Peco, me arrepiento. Pero no solo me arrepiento, porque aquí hay gente que se arrepiente y cae en depresión. No viene más a la iglesia. No, me echo a llorar. No voy a seguir. Él va a la segunda parte. ¿Y qué es la segunda parte? Adoro. Adoro. Maestro, deme la tónica a ver si puedo cantar con esta voz especial. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor está aquí. Tan cierta que la puedo sentir. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor está aquí. Y aunque su pecado estaba delante, la presencia de Dios lo borraba. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Si tú estás en mi iglesia hoy o me estás viendo en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde sea, y has pecado, arrepiéntete y adora. Y después de eso, vamos otra vez. Sigue luchando. Sigue adelante. De momento, cuando menos tú te lo esperes, la mano del Señor obrará de forma especial y Dios hará algo. Voy a cerrar diciéndote esto. Pastor, qué difícil es a veces perdonar a ciertas personas. En este momento nadie mire para el lado, ¿ok? Qué difícil. Usted sabe, ay, Dios mío, Señor. Es que se levanta, que eso es una combinación de Godzilla y el otro. Y yo digo, Dios mío, cada mañana yo tengo que vivir esto. Vamos otra vez. Va a haber una mañana que se va a levantar. Mire, que eso va a ser un pajarito de amor. Pajarito de amor. ¿Qué hago, pastor? Escuché esto y con esto, en esto ya casi me fui. Lucas 13, del verso 6 al 9. Lucas 13 dice que entonces les contó una parábola. Ese fue Jesús. Un hombre tenía plantada una higuera en su viñedo. Cuando fue a buscar fruto en ella, ¿qué encontró? ¿Qué encontró? Nada, nada. Quite la higuera, hermano, porque usted no conoce. Ponga un árbol de mango. ¿Y qué encontró? No había mango. Y lleva ahí. Entonces mire lo que pasa en el próximo verso. Así que le dijo al que cuidaba el árbol de mango: por 3 años he venido a buscar fruto en este árbol de mango y no he encontrado ninguno. Por tanto, córtalo para que no siga ocupando terreno. Escúcheme bien. Las desilusiones son terrenos ocupados en tu corazón que no dan fruto.
guárdelo. Por eso es que te desilusiona, porque tú esperabas un fruto, tú esperabas aunque fuera un poquito de cariño. Verso 8: el que cuidaba el árbol de mango le respondió: Señor, déjela todavía un año más. Yo removeré la tierra a su alrededor y le voy a echar abono. Verso 9: tal vez así dé fruto. Y si no da, córtela. Y el último verso decía: si no da, ¿qué le dijo? Córtela. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿qué sabría ese agricultor? ¿Qué sabía él? Porque si yo voy 3 años, mire, mi abuelo y yo éramos uña y mugre. Él era la uña, yo la mugre. Estábamos siempre unidos. Y abuelo, en la parte de atrás, él tenía una especie de casita en Rupel, y al frente había un lugar, y él sembró un palito de mango allí, que yo no daba. Porque él sembró el palito y yo creía que al otro día iba a ver la acerola. No era de mango, era de acerola. Y yo creía que el otro día iba a ver la acerola. Y nada, el palo creció, hermano. Alto, casi 6 pies, una cosa. Hay risa de ustedes que yo odio tanto, hermano. Acuérdense que ellos no saben. Y es todo. Entonces, es lo que la gente cuando me ve en los supermercados y me dice: Pastor Ricky, qué bendición. Yo creía que usted era más grande. Sí. La cuestión es que el árbol creció tremendo. Y yo iba y no había. Yo le dije: abuelo, ese árbol no va a dar acerola. Y abuelo me dijo: ¿cuántos años tiene? Ya va, 3 años. Ah, ya yo sé qué vamos a hacer. Busco un clavo mohoso. ¿Cómo es? Un clavo mohoso. Trae tu martillo. La vamos a asustar, a ver si da. No. Me puso, coge el clavo y clava el clavo mohoso en el centro mismo del árbol de acerola. Bueno, ¿qué tú crees? ¿Que vas a dar una ferretería de ella? Bueno, me dice: hazlo. Me cogió la fecha y me dice: el año que viene venimos a ver dónde está el arbolito. Y el año que viene, cuando fuimos, era increíble la cantidad de acerola que había. ¿Alguno ha hecho eso alguna vez? El clavo mozo le trajo algo. Dígale al de al lado: a ti te falta un clavito. Ahí está cogiéndolo ahora, ahí está cogiéndolo ahora. Yo te lo entejaría. Pero mira lo que sabía el agricultor: que si introducía un dolor, iba a venir un sufrimiento y llegaba entonces la gran cosecha. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? El que está cerca de ti va a dar fruto, va a dar fruto, va a dar. Alguien diga conmigo: vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. Yo le creo a Dios. ¿Alguien le cree a Dios en esta casa, iglesia? Iglesia, póngase de pie, por favor. ¿No se siente ahora que hay electricidad? ¿Y qué hacemos, mi pastor? Pues vamos de nuevo. No te rindas. Sigue peleando. ¿Usted sabe cómo Cristo resolvió este problema? Mire, hermano, quiero terminar. Dios mío, yo quiero terminarlo bien. Pero es que hay gente en mi iglesia que es vaga. Es vaga no en el sentido de... Es vago porque no quieres volverlo a intentar. Escúchame, por favor. Necesito que pongas atención. Tienes que seguirlo intentando. Los boricuas tenemos un refrán: si Dios quiere. Ay, Señor, me va a dar el trabajo si Dios quiere. El año que viene voy a ahorrar chavos si Dios quiere. Mire, Dios siempre ha querido. El problema no es de Dios, el problema es tuyo. Eres tú quien tiene que fajarte. Eres tú quien tiene que trabajar. Eres tú quien tiene que luchar. Yo necesito que los que me oyen hoy, sea aquí o sea en la internet, hagan un compromiso con Dios. Vamos a intentarlo otra vez.
mire lo que Dios le dijo, hermano. Nelson, te voy a brincar el verso, por favor. Ve al verso de segunda de Tesalonicense, en el capítulo 3, el verso 10. Escuche este verso, lo que Dios le dice. Mire lo que dice. Porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Cómo es? O sea que, ay Dios mío, estaría el puertorriqueño muerto de hambre. Si alguno no quiere trabajar, que no. Espérate. ¿Eso es palabra de Dios? Sí. ¿Tú me quieres decir a mí que Dios lo va a dejar morir de hambre? Sí. Pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. ¿Y lo va a dejar de morir de hambre? Sí, por vago. Y eso se traduce a lo que hoy yo te estoy hablando. Yo sé que ha sido bien difícil la prueba que tú has vivido. Yo sé que ha sido bien duro el bregar con ese hombre que has tenido, el bregar con aquella circunstancia, el bregar con tu problema, el bregar con que tienes miedo, que tienes duda, que tienes confusión. Pero el Señor dijo que yo no te voy a cortar, porque el año que viene sí vas a dar fruto. El año que viene sí vas a dar fruto. Y va a empezar algo nuevo en tu vida. Y va a venir una sanidad, una bendición del cielo. Dios, oh, yo lo creo. Dígalo, iglesia, dígalo. Demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Calla al enemigo. Revive al perdido. Y demuestra tu poder. Otra vez, iglesia. Y abre hoy las aguas. Cuídame las llamas. Es que tú lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a lograr. Yo sé que Dios te va a abrir la puerta cerrada. Aunque un clavo mohoso tenga que atravesarte y el dolor entre a tu corazón, tú vas a dar fruto. Vas a dar. Véngase a mi danzona bella. Yo le traigo otra vez. Y abre hoy las aguas. Cuídame en las llamas. Y demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Calla al enemigo. Divide al perdido. Y demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Sabe, iglesia, el Señor hoy te ha hablado. Todos cometemos errores. Hemos sentido tristeza. Hemos caído hasta en depresión. Pero tú sabes que no te puedes rendir. Tienes que seguir intentándolo. Hoy Dios te ha dado una palabra. Y hay un ejemplo maravilloso en la Biblia. Y es el de Elías. Un hombre que profetizó que no iba a llover. Y no llovió por 3 años. Amén. Se enfrentó a los profetas de Baal cuando el pueblo se desvió a una religión falsa. Y hizo que cayera fuego del cielo. Amén. Pero le faltaba una prueba. Y es que no había descendido lluvia. Aleluya. Y él le dice al rey Acab: prepárate y come. Aleluya. Porque una lluvia grande se oye. Aleluya. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? En ese momento no ocurrió nada. Ajá. En ese momento ni una nubecita se veía. Ajá. Pero ¿sabe qué? Él dijo: vamos otra vez. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Usted sabe lo que hizo? Subió al monte con su ayudante. Aleluya. Y le dijo: ve y mira al mar. Ve y mira a ver qué tú vas a ver. Pero vas a ir 7 veces. Fue la primera el ayudante. ¿Y sabe qué ocurrió? Nada. No pasó nada. Y Elías le dijo: vamos otra vez. Amén. Y fue la segunda. Y fue la sexta. Eso es lo que te ha pasado a ti. Muchas veces lo intentas una. Lo intentas dos y te cansa. Ay, ya no lo voy a seguir intentando. No ¡Santo! Lo voy a volver a hacer. Ya me cansé. Me voy a rendir. Pero ¿sabes qué pasó? A la séptima vez que fue. ¡No! Le dice: Elías, yo lo que veo es una pequeña nube. ¡Gloria! Aleluya. ¡Gloria! Dame las llamas y demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Calla al enemigo. Revive al perdido. Y demuestra tu poder. Tengo una palabra para alguien que había tomado una decisión. Óigame. Aleluya. Dale un año más.
No sé a quién le estoy hablando, pero si es a ti, no rehuya la voz del Espíritu. Dale un año más, que yo le voy a meter un clavo. Y cuando el clavo entre, comenzará a dar fruto. Comenzará a dar fruto. Y abre hoy las alas. Y alaba así mi ananda. Cuídame, oh Dios. Cállale el enemigo. Y demuestra. Y demuestra tu poder. Iglesia. Esto es entre tú y Dios. No tiene que ver más nadie. Tú eres quien ha sufrido lo que ha sufrido. Tú fuiste el que fuiste a buscar muchas veces en ese árbol fruto y no había nada. Al contrario, tenía espina y te hirió cuando subiste. Puedes renunciar. Puedes renunciar. Yo no creo que Dios te condene. Lo que pasa es que el agricultor, el Espíritu Santo, ha venido a decirte hoy: yo tengo un secreto. Si le das un año más, va a haber fruto. Va a haber un cambio. Vas a ver lo que estabas esperando. Vas a ver la sanidad. Vas a ver la libertad. Vas a ver mi gloria sobre ti. Y verás como yo soy quien sano. Relaciones, heridas, sufrimiento, matrimonios rotos, hijos. Pastores, que ese hijo mío es terrible, está perdido. No te preocupes, porque tu oración ha llegado al cielo. Y el agricultor está removiendo la tierra para que venga algo nuevo del cielo para su vida. Oh, yo quiero cantar a Dios, yo quiero gritar a Dios, yo quiero orar a mi Dios. Ahora te toca a ti. ¿Cómo que me toca? Pues eres tú que me ves allá en las redes. Gracias, Lani Bella. Tú eres quien tiene que hacer un pacto. Ah, no quiero. Ah, está bien. El síndrome de abandono seguirá tu vida. Pero te voy a decir algo, te lo digo ahora. No te creas que el diablo te va a dejar en esa. Si abandonaste una, él seguirá haciendo que sigas abandonando cosas y sigas abandonando cosas. Es mejor decirle al diablo: párate aquí. Es suficiente ya con lo que me has robado, es suficiente ya con lo que me has quitado. Aquí se para un hijo, una hija de Dios que va a pelear por su casa y va a pelear por lo suyo. ¿Cuántos están listos para pelear, iglesia? Yo voy a orar. Cuando terminemos, seguimos cantando esa canción con unción, porque hay una unción linda. Padre, yo te presento a toda esa gente linda que está aquí hoy y los que nos están viendo en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en el Caribe y donde quiera que llegue este mensaje. Sobre ellos, Dios, envía esperanzas, envía sueños, envía ilusiones. Sobre cada uno de ellos, Dios, remueve todo espíritu de impotencia, de fracaso y de abandono. Tú eres un Dios que cambia lo imposible en lo posible. Y aunque a nuestros ojos pareciera que no se va a lograr, en el cielo hay un mensaje hoy nuevo. Tu Dios nos pide una nueva oportunidad. Así, Señor, te presento mi carga, mi batalla, mi lucha, mi problema ante ti. Y le digo al Espíritu Santo: tú remueve la tierra, métele abono, busca el clavo y entiérjaselo. Pero al año ese va a dar fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y abre hoy las aguas. Cuídame en las llamas. Y demuestra tu poder. Dímelo, iglesia. Demuestra tu poder. Pues calla al enemigo. Revive al perdido. Terminamos. Diga conmigo, iglesia. Señor Jesús, recibo la palabra. Recibo la palabra. Estoy preparado. Estoy preparada. Para esperar. Para esperar. Un tiempo más. Un tiempo más. Me enseñarás. Me enseñarás. El fruto. El fruto. De mi paciencia. De mi paciencia. Y con mis ojos. Con mis ojos. Declaro hoy. Declaro que veré el fruto. Que veré el fruto. Y veré la bendición. Y veré la bendición. Cristo. Cristo. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Sana mi herida. Sana. Perdona, perdona todos mis pecados y
Y hoy declaro, que soy acepto en el cielo, y que Cristo es mi Salvador. Si usted lo cree, le da el mejor de los aplausos a Dios. Súbalo, maestro, cuando usted quiera. Súbalo.